porque el riesgo país va bajando. Entonces son cosas buenas, como bien dice el presidente, Honduras está cambiando, son cosas muy positivas en el sector económico que contribuye al final a que venga la inversión, a que venga financiamiento y a generar empleo. Gracias. Ministro, ¿cómo cambiar la mala imagen que tiene el país en cuanto a la inversión en el extranjero en instituciones o empresas encuestadoras? Bueno, la verdad que desde el año anterior se ha cambiado. Platicábamos con tu colega que en febrero y en agosto vino las calificadoras de riesgo Moody's y Standard & Poor's y mantuvieron la perspectiva estable y positiva. Hoy los hemos invitado a que vengan de nuevo a evaluarlos, ya que en agosto, cuando se hizo la última evaluación, no teníamos un acuerdo con el fondo, hoy lo tenemos. No habíamos cerrado el año fiscal 2014, ya está cerrado y se redujo el déficit fiscal en 12 mil millones de lempiras de 7.9 a 4.9. Estas son buenas noticias, buenas historias que contar. Hemos invitado a estas calificadoras para que vengan en marzo a hacer una revisión y estamos seguros que la calificación va a mejorar, es decir, el riesgo país todavía va a seguir bajando. Esto es bueno porque atrae la inversión, porque se puede conseguir financiamiento todavía más barato y cuando tú tienes más disponibilidad de dinero, el dinero, pues hay una sobreliquidez y eso hace que las tasas de interés bajan, como lo hablábamos extra micrófonos contigo. El Banco Central ha reducido la tasa de interés de la tasa política monetaria de 7 a 0 a 6.75 y eso hace entonces que haya más dinero y a un menor costo. ¿Cómo trasladar esos beneficios de la banca privada al usuario? Bueno, la misma competencia los va a hacer a los bancos, no solo competir en servicio, no solo competir en agilidad o en penetración de mercado en sectores como el sector agrícola, sino también en reducir las tasas. Hay bastante dinero en el mercado, en la banca, y la gente va a ir donde pueda conseguir, entre otras cosas, una menor tasa. El Estado ahora, gracias a Dios, gasta menos, se endeuda menos en el mercado interno y por ende deja de absorber ese dinero y competir con el micro, con el pequeño, con el mediano empresario en dinero. Entonces hay una sobreliquidez y esto se debe de reflejar en una baja en la tasa de interés. ¿Cómo piensa el gobierno convencer a estas compañías o empresas calificadoras que la situación ha cambiado, que ha mejorado en el país? Con datos. Ya estas calificadoras tienen los datos de cierre del 2014 de la Administración Central, donde queda demostrado esa reducción de más de 12 mil millones en gastos y estamos enviándoles el día viernes el cierre del sector público consolidado. Con datos, no con palabras, sino que gracias a Dios con datos ellos los van a evaluar. Y los esperamos aquí en marzo para lograr una mejora en esa calificación. ¿Viene el Fondo Monetario Internacional nuevamente? Correcto, está confirmado, viene en el 9. Ya también ellos tienen la mayoría de la información en sus manos, van a evaluarla en estas 3 semanas para que sea productiva la reunión el 9 y ya sea con hechos concretos o en conclusiones. Entonces sí los estamos esperando, van a estar aquí en la semana del 9 de marzo. Ministro, no deseamos concluir sin consultarle. ¿Está sin dinero, está descapitalizado el gobierno porque la mayor parte de los empleados públicos están sin sueldo, incluidos los maestros? Gracias a Dios no, y gracias a Dios, diferente a 2 años, tenemos incluso dinero ya en la tesorería para pagos futuros. El tema de los maestros y cualquier otro salario que esté conforme al presupuesto, es decir, que esté legal, está pagado al 100%. Anteayer estuvimos reunidos con el equipo de la Secretaría de Educación. La planilla de febrero ya está en manos de SEFIN y así como fue una costumbre el año anterior, vamos a pagar el 20 del mes de febrero, iniciando con la planilla de maestros, los sueldos y salarios. Entonces, gracias a Dios, estamos muy bien. Ministro de Finanzas, Wilfredo Cerrato.